Hola a todos, ¿qué tal? Vamos a ver un tema buenísimo, que es tratamiento de la hipertensión arterial. Entonces, recordemos que la hipertensión es cuando la fuerza que está ejerciendo la sangre contra los vasos es muy alta, y es tan alta que puede generar problemas deletéreos, como romper una arteria importante, y eso lo tenemos que tener muy en cuenta. La hipertensión se divide en secundaria y primaria. Secundaria, cuando le debemos la causa a la hipertensión a algo, o sea, una causa que corregible, como un feocromocitoma o un hipertiroidismo. Esa es la hipertensión de los jóvenes, o sea, tú solucionas ese problema y ya. En cambio, la hipertensión primaria esencial es aquella hipertensión crónica donde ya hay daño vascular, donde es una enfermedad incurable que debes tratar para toda la vida. Esta es la hipertensión de edades más avanzadas. La presión arterial es igual a gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. ¿Por qué les digo esto? Porque nosotros debemos escoger fármacos que ataquen al gasto cardíaco, que lo disminuyan, o a la resistencia vascular periférica, que la disminuyen. Y los que atacan a gasto cardíaco son los beta bloqueantes y los diuréticos. Los que atacan a resistencia vascular son IECA, o sea, inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, ARA2, antagonista del receptor de angiotensina 2 y los antagonistas de los canales de calcio. Ya vamos a ver los mecanismos. Una regla mnemotécnica aquí es que los beta bloqueadores terminan en LOL, y los diuréticos, los diuréticos son un tema grandísimo. De hecho, los invito a ver en mi canal el video de diuréticos, está bastante completo, está genial. Pero en hipertensión solo vamos a usar una familia, que son los tiacídicos. Estos son los que vamos a usar acá, son los de elección. Los IECA terminan en PRIL, los ARA2 terminan en ARTAN y los antagonistas de calcio se dividen en dihidropirimidínicos y no dihidropirimidínicos. Los dihidropirimidínicos son los que se usan en hipertensión y terminan en dipino. Los no dihidropirimidínicos, como el verapamilo, se utilizan en otras indicaciones, por ejemplo en las arritmias. Cuando el corazón late a 1000, dale verapamil, dice la literatura. Pero bueno, ¿cómo es que funciona esto? Entonces, si queremos bajar la frecuencia cardíaca, perdón, el gasto cardíaco, vamos a usar diuréticos y betabloqueantes. El betabloqueante lo que hace es cortar el efecto adrenérgico beta que tenía en el corazón. O sea, digamos, si tienes tres familias de betabloqueantes, la primera y la tercera generación no te sirven. La segunda generación, que se llama beta-1 selectivos, esos son los mejores para este caso porque actúan solo en corazón. Si actúan solo en corazón, te evitan los efectos en otros órganos y lo que van a hacer es bajarle la frecuencia cardíaca. ¿Esto de qué me sirve? Esto me sirve bastante porque frecuencia cardíaca por volumen sistólico es igual a gasto cardíaco. Entonces, si yo disminuyo la frecuencia, bajo el gasto cardíaco. Así de sencillo. Los diuréticos, sobre todo los tiacídicos, lo que hacen es disminuir la volemia. Si disminuye la volemia, baja la precarga cardíaca. Si baja la precarga, baja el gasto cardíaco. Así de sencillo. Los tiacídicos, diuréticos tiacídicos, actúan a nivel de túbulo contorneado distal y bloquean el transporte, la reabsorción por transporte de sodio cloro. Y esto es genial porque entonces hay natriuresis, el sodio se orina y no se queda en el compartimento vascular. Pero, ojo, importantísimo. Todo paciente al que le vayas a dar diuréticos, sobre todo tiacídicos, debes hacerle restricción de sodio, porque si sigue comiendo sal, el riñón compensa esto y hace un freno diurético. Entonces, diurético no te sirve si tu paciente sigue comiendo cantidades industriales de sal. Esto es importantísimo recordar. Ahora, los que actúan sobre la resistencia vascular periférica son los calcio antagonistas por vasodilatación, baja la resistencia que ofrece la arteria al paso de la sangre, el flujo turbulento se vuelve laminar y bajas la presión arterial. Ahora tú puedes jugar también con el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es este sistema que existe para subir la presión en caso de necesidad. Y recuerden, el riñón hace renina, que le transforma el angiotensinógeno del hígado en angiotensina 1, que va al pulmón. Viene la ECA, la enzima convertidora de angiotensina, y le convierte en angiotensina 2, que este es el que actúa. Entonces, tienes dos formas de bloquear. La primera es los IECA. Los IECA le tapan a esta, no actúa y nunca se forma la angiotensina 2. Genial. Otra es que sí se forme la angiotensina 2, pero tú le bloquees al receptor. Ahí utilizas los ARA2. Entonces, esta existe, pero no va a actuar en sus receptores, entonces da prácticamente lo mismo. Una diferencia clave es que los IECA dan tos,
¿Por qué? Porque son muy primos hermanos de las bradicininas y esto, pues claro, puede ser molesto la tos, pero puede ser muy, muy molesto en pacientes con EPOC, en pacientes con asma bronquial. Ahí estaría contraindicado dar IECA y pasarías a ARA. Porque la verdad es que los IECA son más baratos que los ARA. Ahora, otra cosa importante es que la angiotensina no solamente aumenta mediante la aldosterona, la volemia y mediante sí misma la vasoconstricción, sino que también participa en los procesos de remodelamiento y de hipertrofia cardíaca. Si tú das un IECA, también estás evitando la complicación, una frecuente, que es la cardiomegalia o la hipertrofia de ventrículos. Tú evitas eso con el IECA porque este es el que participaba para hacer ese remodelamiento. Muy interesante. Ahora, según el Joint National Committee 8, o sea, el del 2014, el que nos da las recomendaciones de tratamiento, nos dice que debes cambiar el estilo de vida, o sea, modificar los factores de riesgo modificables, como dejar de fumar, bajar de peso, hacer ejercicio, todo eso debes hacer, porque la edad, el sexo, eso no puedes hacer nada. Y que los efectos, o mejor dicho, que el tratamiento que tú des debe ir orientado en bajar la presión arterial en pacientes mayores de 60 años, menos de 150-90. ¿Sí me entienden? O sea, digamos que tenía 160-100. Comencé mi tratamiento. Y mi tratamiento debe lograr que esto esté más abajo de 150-90. Si es que no lo está, algo estoy haciendo mal. En menores de 60, la indicación es 140-90. Al igual que en nefrópatas crónicos y en diabéticos. Ahora, ¿qué es lo que debo hacer? Claro, diagnostico la presión arterial, bien tomada, sin estrés del paciente, sin haber tomado cafeína, todas las indicaciones. Y yo veo o evalúo la necesidad de tratamiento. ¿Y qué hago? Primero que todo, recordar que los IECA y los ARA2 no me actúan en afrodescendientes porque su sistema de renina, angiotensina, aldosterona es diferente. En ellos no voy a iniciar esto. Voy a iniciar con cualquier fármaco, excepto esta salvedad que yo les puse, a monodosis, ¿sí? Y voy a utilizar este fármaco monodosis siguiendo una lógica, o sea, voy a usar el que más le beneficie a mi paciente. Por ejemplo, los beta bloqueantes son la mejor elección en pacientes que tuvieron infarto agudo de miocardio. ¿Sí? O sea, eso es como que de las cosas que toca recordar. Si al mes, o sea, yo lo llamo a la consulta y no logré lo que yo esperaba, o sea, bajarle el 140-90 o del 150 en pacientes mayores de 60, puedo tomar dos vías. Puedo subir la dosis de mi fármaco único o poner dos fármacos a dosis baja. Se ha recomendado que es mejor hacer la segunda. Poner dos fármacos a dosis baja para disminuir los efectos secundarios que tendría subir la dosis de uno solo. Bien, aquí les puse algunas recomendaciones del estilo de vida, muchachos. O sea, por ejemplo, reducir el peso puede bajarte la presión entre 5 y 20 milímetros de mercurio. ¿Se imaginan? Claro, tienes que bajar 10 kilogramos de peso, pero vean. Las indicaciones más importantes serían restricción de sodio, moderación de alcohol, la dieta DASH, que esa está en boga, esa es muy importante, y el ejercicio físico. Todas estas tienen repercusión positiva para bajar la presión sistólica. Ahora, tú puedes combinar los fármacos utilizando este grafiquito chévere, pero como les dije, siempre sigue una lógica. Por ejemplo, aquí me sale una línea roja que dice que IECA y ARA no puedo combinar. ¿Por qué? Porque hacen lo mismo. Entonces, de gana le voy a estar poniendo más efectos indeseables a mi paciente, siendo que estos dos hacen lo mismo. Más inteligente sería combinar un fármaco que baje el gasto cardíaco con un fármaco que baje la resistencia vascular periférica. Es por eso que betabloqueantes y diuréticos que hacen lo mismo tampoco es recomendable dar. Es mejor coger un diurético con un ARA, un diurético con un IECA. ¿Sí me entienden? O sea, eso es como que lo mejor. O un calcio antagonista con una ARA o así. Así les vamos mezclando y así es más... Claro, tú me dirías, estos dos hacen lo mismo, pero no. Lo hacen de manera diferente. Entonces sí está indicado que los combines. Aquí les puse una tablita chévere donde les pongo los principales representantes de cada familia. La clortalidona, metoprolol, enalapril, losartán, amlodipina son los que más se usan en hipertensión. Y estas son sus dosificaciones. Recuerden, es mejor dar fármacos estos, como el enalapril, o sea, tantos estos que son al día. O sea, que el paciente solo debe tomarse una pastilla y ya. Si le haces una cada 8 horas o lo que sea, baja el apego a tratamiento y eso es un problema. Pero bueno, eso creo que es todo, muchachos. Muchas gracias. Espero que el video les haya servido.